Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos, esta mañana por la hermana Georgina Barrera. Está muy agripada. Vamos a orar por su salud. Amén. Señor, gracias, Padre, por este día. Señor, gracias por tu bendición. Señor, gracias por mis hermanos aquí presentes, Señor. Oh, te pedimos en esta mañana, Señor, por la hermana Georgina, Señor. Por favor, tócala ahí donde está, Señor. Por favor, cúbrela, Padre glorioso. Manifiéstate a su vida, Señor. Que ella pueda ver, Señor, tu mano sanadora, Señor. Que ella pueda ver que Cristo vive, Señor. Y que tú eres su Señor, Señor. Por favor, Señor, sé en su salud. Toca su cuerpo en esta mañana, Señor. Y gracias, Señor, por este servicio, Señor. Por favor, también que tu presencia, Señor, esté en medio de nosotros. Háblanos, Señor, para que seamos transformados, Padre glorioso. Amén, Señor. Gracias. Pónganse de pie, hermanos. Y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Está contento esta mañana? Amén. Amén. Él ha empezado a moverse en ti. Sus obras empezó y hará aún mayores. Mis ojos deben recibir nueva visión, pues el Señor tan solo comenzó. Él ha empezado hemos pasado por aquí. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Pues sin una visión que crezca, el pueblo crecerá. Sin una visión que crezca, el pueblo crecerá. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Por aquí.
la honra y el poder, Señor. Alabamos.
mío es buscar al Señor. Él está aquí, así es de que tengamos un tiempo de búsqueda. Oremos. Thank you.
Señor, tú saciarás el anhelo de cada corazón aquí. Por eso esta mañana te rogamos, humillándonos delante de ti, que cambies nuestros anhelos, que transformes nuestro corazón y nuestra mente, Señor. En tu presencia todo es posible, Señor. Oh, ayúdanos a poder crucificar esas obras de la carne en cada una de nuestras vidas. Señor amado, que la gracia siga fluyendo para abrazar la cruz, porque ¿quién podrá subir a ese monte santo y a tu presencia, Señor? ¿Quién podrá habitar con las llamas eternas, sino aquel que se ha santificado, aquel que se ha humillado, aquel que se ha abandonado en las manos del alfarero celestial? Señor, continúa tu obra de purificación en nuestras vidas. Continúa, Señor, quemando la grosura y todo aquello que nos estorba en la caminata, Señor. Líbranos de ser un sacerdocio apóstata en estos días y llévanos a ser un sacerdocio fiel, consagrado, diligente, para que esa luz que nos has hablado esta mañana, esa gloria que nos has prometido esta mañana, pueda verse pronto, Señor, en este lugar, en esta nación, en los lugares donde andemos, por medio de nuestro testimonio, Señor. Transfórmanos y cámbianos por amor de tu nombre, Señor. Purifica nuestros motivos y danos motivos y anhelos correctos en este tiempo de apostasía, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos con humildad, en tu nombre, amado Jesús. En tu nombre lo pedimos y lo oramos. Oh Señor, anhelo tu presencia, mi corazón se extiende a ti, y en tu gran misericordia.
transfórmanos, Señor. Cámbianos. Límpianos, renuévanos. Que no sea en vano el estar aquí hoy. Que salgamos con algo de tu vida depositado en nosotros, con algo de valor eterno que nos mueva, que nos motive a santificarnos en este tiempo final. Oh Señor, continúa la buena obra que has comenzado. El león de Judá, Señor, te lo suplicamos esta mañana. Alfarero celestial, con tus manos tiernas, continúa trabajando en nosotros. Que no haya nada ni nadie, ni nosotros mismos, que podamos estorbar tu obra, tu llamamiento, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. Solo un toque de tu misericordia puede hacer ese milagro, Señor. Y confiamos en ti y te damos gracias. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Que esta mañana podamos continuar con tu presencia mientras abrimos las Escrituras, para que tú puedas seguir guiándonos en este tiempo, Señor, a lo que tú deseas que hagamos. En tu nombre lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1, por favor. Durante el tiempo de alabanza, el Señor me recordaba, después de oír esa palabra, de que debemos seguir siendo fieles en el sacerdocio que hemos sido llamados para que esa gloria descienda. Perdón. Pero Él me recordaba, hermanos, que hay dos clases de sacerdocio. Y así como en el tiempo de la iglesia, hoy en día también se está dando esas dos clases. No es de lo que quiero compartir, pero sí quiero expresarles esto. Sabemos que uno de nuestros llamados como congregación, podemos decir que es parte del llamado a la iglesia, pero hablando de León de Judá es ese sacerdocio, y no debemos de perder de vista eso. Pero que el Señor nos libre de llegar a ser un sacerdocio apóstata, porque corremos ese riesgo, hermanos. Hay que seguir esforzándonos por ser sacerdotes fieles, ofreciendo sacrificios fielmente cada día,
estar apercibidos. Vivimos tiempos de apostasía. La apostasía es un tiempo en que el pueblo de Dios o parte del pueblo de Dios iba a estar separándose del cuerpo, iba a estar apostatando, dejando la fe, abandonando la fe. Y quizá a usted le sorprenda, pero hay quien puede abandonar la fe y estar sentado en una congregación. Hay quien pueda estar así. Por eso tenemos que cuidar con temor y temblor ese sacerdocio y ser fieles. Porque ¿cómo podríamos nosotros alcanzar a otros, testificar a otros, ser de bendición para otros, si nosotros no estamos llenándonos de Él, ¿verdad? Conociéndole, ministrándole y Él revelándonos su corazón. El apóstol Juan dice que la unción permanece en nosotros. Y entonces nosotros por eso podemos enseñar a otros, pero la unción hay que buscarla. Leonard Ravenhill, un hombre de Dios del siglo XX, no hace mucho, hombre de santidad, hombre piadoso que fue también uno de los mayores influencias del hermano David Wilkerson. Algunos quizás se oyeron más de él que de Leonard Ravenhill, pero él decía: sobre toda cosa que busques, busca la unción, refiriéndose no a tanto al poder, sino a su presencia, ¿verdad? A buscar su presencia, porque eso es lo que nos va a transformar, hermanos, eso es lo que nos va a ayudar, eso es lo que nos va a sostener y a mantener en este tiempo, entendiendo eso, la unción como su presencia, lo que Él es, su naturaleza. Es lo que necesita nuestro matrimonio, es lo que necesitan nuestros hijos, es lo que necesita nuestra familia, nuestra congregación, la unción, la presencia de Dios. Sin ello, solo son palabras vacías y saldremos igual que como llegamos. Pero Él en su gran misericordia nos ha permitido, si son gotas, no lo sé, pero Él nos ha permitido y les ha permitido a ustedes por años recibir parte de esa presencia y de esa unción. Así que cuidémosla y que Dios nos libre de ser esos sacerdotes apóstatas que no supieron dirigir al pueblo, ¿verdad? Ni supieron aprovechar lo que Dios les había dado en ese tiempo. Bueno, el Señor Jesús prometió regresar. Él dijo que vendría nuevamente. Y Él les dio a los discípulos y a través de las escrituras, de los evangelios, a nosotros, su pueblo, su iglesia, varios consejos. Uno de ellos, lo hemos estado viendo, era negociar entre tanto que Él regresaba. Ocuparnos. Y aunque esa frase en sí la mencionó en una parábola que tiene que ver con finanzas directamente y que en algún momento tocaremos ese punto, no hoy, finalmente tenemos que ver que el anhelo del corazón de Dios es que estemos ocupados, eso sí, que estemos negociando entre tanto que Él venga. Y la pandemia que vivimos no debe afectar el encargo que Dios nos otorgó como iglesia. Los tiempos peligrosos que estamos viviendo no deben hacernos descuidar los negocios de nuestro Padre. Por el contrario, con mayor razón en este tiempo, amados, tenemos oportunidad de compartir el Evangelio porque habrá gente sensible. Sí, por un lado habrá gente, y lo hemos visto, nos hemos encontrado con gente que se ha endurecido. No se ha dado cuenta si le ha tocado. Gente que se ha endurecido más. Pero hay gente que está más sensible debido a lo que está pasando. Y Jesús nos dice: ocúpate. Entre tanto que regreso, mantente ocupado. Hermanos amados, porque lo contrario a estar ocupado es estar ocioso.
Y la ociosidad es un peligro para el cristiano. ¿Recuerdan ese famoso dicho popular? La ociosidad es madre de todos los vicios. Pero yo diría que la ociosidad es la base de muchos pecados. Alguien dijo, la ociosidad es el taller del diablo. Porque cuando un cristiano está ocioso, el diablo empieza a querer trabajar y llevarlo a hacer cosas incorrectas. En la iglesia de Cristo, amados hermanos, no hay lugar para los ninis, ¿verdad? ¿Recuerdan esa expresión, no? Ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. No. Siempre que el Señor Jesús llamó a alguien, lo encontró haciendo algo. Siempre. Y si queremos ser hallados, no solo por el ministerio, sino en cualquier área de nuestra vida, tenemos que estar ocupados. La Biblia va mucho en contra de la pereza, de la ociosidad. Recuerdo un pasaje en Jueces donde estaban por conquistar una parte, la tribu de Dan, creo era, y llegaron a un lugar, y el reporte fue: vayamos y conquistemos, porque esa ciudad está ociosa. Están muy tranquilos, están muy apaciguados y están ociosos, entonces podemos llegar y conquistar. Es un peligro la ociosidad, ¿no? Espiritualmente hablando. Tenemos que estar ocupándonos, tenemos que estar ocupados en los negocios del Señor. Pero Hechos 1, versos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La versión Dios habla hoy dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Yo sé que la palabra testigo aquí en el original es mártir, pero también el mensaje es dar testimonio de Jesús. Y de eso hablábamos la última sesión pasada. Somos embajadores de Cristo y necesitamos testificar de su amor y su perdón. Los discípulos querían saber sobre el reino y no era algo incorrecto, pero no era el momento. El Señor tenía otro plan y les dice: ustedes tienen que dar el mensaje, mi mensaje. Y en Marcos capítulo 16, verso 15, porque el Señor nos lleva por tiempos, hermanos, por etapas nos lleva en su caminata. Marcos 16, verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y el mensaje central de esas buenas noticias es que Dios el Padre dio a su Hijo para morir por nosotros. Llevó nuestros pecados, nos perdonó, nos limpió y nos ha dado el regalo de la vida eterna. ¿Recuerdan lo que dice Juan 3:16? Porque esto que vamos a ver hoy le va a servir para cuando esté compartiendo a alguien el evangelio. Juan 3:16 en adelante: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por supuesto, esta fe, este creer, este acercarnos a Dios requiere el arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él.
porque de esa manera Él nos ha hecho sus hijos. En ese mismo Evangelio, capítulo 1, verso 12 y 13. Evangelio de Juan, capítulo 1, 12 y 13, dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted tiene que saber esto bien, porque mucha gente dice: todos somos hijos de Dios. ¿Ha oído esa frase? Mis padres escuchaban cuando yo era niño, yo recuerdo vagamente una canción que decía que todos somos hijos de Dios. Era una canción, en la radio salía. Pero no es así. La Biblia dice que no todos, todos son creación de Dios o somos creación de Dios, pero aquellos que son hijos son aquellos que lo reciben y aquellos que creen en su nombre. Y entonces Él les da esa potestad, esa facultad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 nos aclara: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros no podemos cambiar, ni transformar, ni darle la vida eterna a nadie. La ofrecemos, pero no podemos hacer que alguien se convierta o se salve, hermanos. Recuerdo que llegó una joven en otra congregación donde pastoreamos, una mujer joven, y ella, hermanos, quería ser salva, pero nos dimos cuenta que no podía. O sea, no oramos por ella, pasamos varios tiempos platicando con ella, pero no sucedía nada. Me refiero en la realidad, ¿verdad? A veces uno piensa que ya porque alguien hizo una oración ya es salvo. No es así. Tiene que haber una convicción de pecado, un arrepentimiento genuino, y él tiene que tener esa fe también para poder nacer de nuevo. Pero hay gente que quizá va a querer hacerlo, pero no puede, porque eso es solo una obra de Dios. Solo Dios puede cambiar un corazón, solo Dios puede hacer que una persona nazca de nuevo, solamente Él. Y pasamos largo tiempo, de pronto aparecía, de pronto ya no regresaba a la iglesia, y nos dábamos cuenta que no podía encontrarse con Dios. Y a veces no la encontrábamos en algún lugar, pero seguíamos teniendo ese testimonio en nuestro corazón. El Señor no había concedido el deseo de ella, a pesar de tenerlo, su clamor. Yo espero que para estas fechas ella ya se haya encontrado con Dios y Dios le haya concedido nacer de nuevo y conocerle. Pero no solo es hablar del Evangelio, no solo es compartir y testificar de Él. La tarea de un discípulo va más allá. Mateo 28. Y en esto es en lo que debemos también ocuparnos. No solo en compartir. El domingo pasado los hermanos fueron y están en la lista de oración algunas personas que estuvieron recibiendo el mensaje. Hay que orar por ellas, seguir orando. Pero creo que ese es el primer paso, dar un mensaje. Pero Mateo 28, versos 18 y 19 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hacer discípulos. Eso es también algo en lo que debemos ocuparnos. Hacer discípulos involucra
más que solo compartir un día, una vez, en una ocasión. Si tienes hijos, tu labor como padre, nuestra labor como padres y madres es desde que nacen, desde el vientre de su madre. Cuando sabes que vas a tener un bebé, tú tienes que estar orando por él o por ella o por ellos, si son cuates, gemelos. Ministrarle, hablarle de Jesús, hablarle de que él necesita conocer a Dios. Y tú podrías decir, pero un niño, ¿cómo se va a arrepentir? ¿De qué se tiene que arrepentir? Recordemos que la naturaleza de Adán nace con nosotros. Y un bebé nace con la naturaleza caída de Adán. Por eso, la disciplina, aunque los psicólogos no estén de acuerdo, la disciplina bíblica es necesaria para los pequeños. Bueno, una de las bendiciones es que a través de la disciplina que se aprende, por lo que padeció, dice Hebreos, el Señor aprendió la obediencia. Pero la disciplina ayuda a que el niño pueda encontrarse también con el Señor. Y tenemos que asegurarnos que nuestros hijos tengan un encuentro con Él y sean salvos. Y preguntar, insistir y darnos cuenta si ellos ya lo son. Pero hacer discípulos, yo quiero hablarles de eso esta mañana. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Para ser un discípulo se requiere paciencia. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Leí una frase de Charles Spurgeon que me dio risa, porque dije, en esa época, un hombre del siglo XIX, y él decía, él escribía: llegará el día en que la iglesia, más o menos decía esto, llegará el día en que la iglesia, en lugar de tener sacerdotes fieles que prediquen la sana doctrina, tendrán payasos que entretendrán a la gente. Imagínense, estamos hablando de hace muchísimos años, del siglo XIX. Yo creo que eso era profético, porque hay lugares hoy en el cuerpo de Cristo donde simplemente es eso, un entretenimiento. Que Dios nos libre, hermanos, de entretenernos aquí. Que Él nos ayude a compartir su verdad. Porque aquí dice que debemos, sí, hacer discípulos, pero enseñar la sana doctrina. Enseñar la sana doctrina. Y la sana doctrina tiene que ver con el evangelio del reino, pero también tiene que ver con el mensaje de la cruz. Un mensaje que no es popular. Creo que hubo una reflexión esta semana que nos recordaba que la cruz no es parte del evangelio, sino la cruz es el evangelio. Y tenemos que predicar, cuando vayamos y compartamos a alguien, hay que decirles la verdad del evangelio, la sana doctrina. ¿Cuántos llegaron a Cristo y sus problemas se acabaron?
que no? Creo que aumentaron. Bueno, en mi caso yo recuerdo, empecé a tener muchas situaciones. En mi familia empezó a haber muchísimas cosas. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? Pero yo no recuerdo que recibí un evangelio así de ven a Cristo y todo se resolverá. Es cierto que Dios está dispuesto a ayudarnos. Es cierto que Cristo va a ayudarnos a salir de tribulaciones, de angustias, de situaciones difíciles. Él es nuestra roca, nuestro refugio, nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es cierto. Pero eso es parte solamente del mensaje. El evangelio del reino, la sana doctrina, el mensaje de la cruz implica un compromiso. Por eso es que la iglesia, el cuerpo de Cristo en general, yo creo que está lleno de muchos creyentes, pero de pocos discípulos. Porque un discípulo es un seguidor, pocos seguidores. Creyentes puede haber muchísimos, pero seguidores, aprendices, pocos. Enseñemos la verdad, hermanos. No enseñemos un evangelio diluido con tal de tener un alma nueva, no. Enseñemos a Cristo como Él lo hizo, como su precursor lo hizo. ¿Cómo lo hizo Juan el Bautista? ¿Cuál fue el mensaje del precursor de Cristo para anunciar su llegada? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que debe de incluir nuestro mensaje, el arrepentimiento para perdón de pecados. Y Jesús, cuando llegó y empezó a predicar su mensaje, lo mismo. Su primer mensaje fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a partir de ahí él comenzó a compartir un mensaje de compromiso. Algo que falta hoy en el cuerpo de Cristo: compromiso. Debemos, y hermanos, cada que Dios nos comparte un mensaje, hay una tarea que hacer. Cada que usted escucha un mensaje, no solo es al terminar orar y pedir esa gracia y la ayuda para hacerlo, es que debemos hacer la tarea de lo que se nos está compartiendo. Así que nosotros debemos comprometernos todos, incluyéndome yo, a ser un discípulo. No a hacer, pero a hacer un discípulo. Tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. Porque qué bonito es cantar: somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y qué sigue después? Para anunciar, porque un sacerdote ministra a Dios, pero también ministra al pueblo. Y no queremos ser solo sacerdotes a medias. Yo solo ministro a Dios. Qué bueno. Pero un sacerdote anuncia las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ganemos un alma para Cristo este año. No para la iglesia, hermanos, para Cristo. Salvemos un alma del infierno y hagamos de ellos un discípulo. Hagamos ese compromiso hoy, es que en este año, si Dios nos concede vida, podamos decir: Señor, gané un alma para ti y lo hice un discípulo tuyo.
se bautizó, lo encaminé en la senda de la vida. Porque es fácil ocuparnos en compartir o testificar de Cristo, pero nuestra misión va más allá. Hay que hacer discípulos. Pero si no tenemos claro, amados hermanos, qué es un discípulo, lo que haremos será deficiente. ¿Estás de acuerdo en eso? Si no tengo claro qué voy a hacer, lo que voy a hacer va a ser algo que no es un discípulo. Para empezar, creo que cada uno de nosotros debemos considerar si somos discípulos, si somos seguidores o solo creyentes. En Colosenses capítulo 1, Pablo nos presenta claramente el fin de esa labor de hacer un discípulo. Colosenses 1:24 en adelante. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Algún día hablaremos de eso, porque Cristo ya pagó el precio. Cristo ya pagó por todas las aflicciones. Pero ¿por qué Pablo está diciendo que faltan aflicciones y por eso tenemos que sufrirlas, si ya Cristo sufrió el pago total? Bueno, algún día compartiremos de eso. Sigamos leyendo. De la cual fui hecho ministro. No se refiere a un sacrificio como el que hizo Cristo. Él lo hizo, es único su sacrificio y es total y perfecto. Eso no tiene discusión. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo está diciendo, es un trabajo, es una labor, es una ocupación en donde hay sufrimiento, en donde hay que invertir tiempo, pero tengo que anunciar, tengo que amonestar, tengo que enseñar para poder presentar a alguien perfecto delante del Señor. Lo que anhelamos ver en los discípulos, amados hermanos, que lleguemos a hacer, no son copias de nosotros mismos, ni copias de nuestra iglesia o filosofía ministerial. Anhelamos ver que se parezcan a Cristo, como Él anhela que usted y yo nos parezcamos a Él. Esa es la meta. Para eso trabajó Pablo y predicaba el Evangelio, no para que se parecieran a Él. Él llegó, sí, a una estatura tal en la cual Él pudo decir: hagan lo que yo hago. Lo que me ven hacer a mí, háganlo. Porque él estaba llegando ya a una madurez en donde uno podía ver a Cristo en Pablo. Pero él no hizo discípulos de él. Él siempre buscó hacer discípulos de Cristo. Tenemos que no perder de vista eso. Hacer discípulos del Señor, no de nosotros. Pero entonces, ¿en qué consiste ser un discípulo de Jesús? En cierta ocasión, un maestro oyó casualmente cómo un discípulo le decía a un visitante: me siento honrado del hecho de haber sido personalmente admitido como discípulo por el maestro. Mientras que se cuentan por centenares los que han sido rechazados. Eso le decía el discípulo a un visitante.
Y el maestro lo oyó. Pero cuando hubo ocasión, el maestro lo llamó aparte y le dijo: vamos a dejar una cosa muy clara desde el principio. Si tú fuiste elegido y otros no, fue únicamente porque tú estabas más necesitado de ello. Y es a lo que tenemos que orar, hermanos, que Él nos lleve a las ovejas perdidas de Israel, a los que realmente están necesitados, donde no solo nos sacudimos el polvo de nuestros pies, como dijo Jesús, y seguimos adelante, pero aquellos que reconocen su necesidad. Veíamos el domingo pasado, los pobres en espíritu. Y hay pobres en espíritu, hay gente que sí reconoce su necesidad de Dios, pero que está esperando, hermanos, que alguien les muestre el camino, que está esperando que alguien le comparta las buenas noticias, porque quizá tiene una idea distorsionada de lo que es el ser cristiano. La palabra que se usa para discípulos en el Nuevo Testamento se trata de un aprendiz o seguidor, alguien que sigue a su maestro. Y esa definición se utilizaba en el contexto de los maestros de aquella época, o los rabís, quienes invitaban alumnos a seguirlos y aprender de ellos. Yo sospecho que de ahí los mismos griegos después tomaron ese ejemplo de Jesús para poder hacer sus propios discípulos, aquellos filósofos que existieron. Pero en ese sentido, el discípulo de Jesús es un aprendiz de Él, es un seguidor que al seguir a Cristo sigue aprendiendo de Él todo el tiempo, todo el tiempo, y que considera a su maestro en todo lo que Él va a hacer, en cada decisión que Él quiere tomar, y sigue su ejemplo. Pero para mencionar algunos puntos de un seguidor de Jesús, quiero mencionarles algunos. En primer lugar, en Juan 6:29, Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En primer lugar, un discípulo tiene que creer en Jesús. Tiene que creer en Él. No de una manera mental, como ya lo mencioné. Creemos que alguien entra a una relación con Jesús cuando se ha arrepentido de su propio pecado y pone su fe en la obra de Cristo Jesús. Y cuando esa persona cree, no solo acepta, no solo recibe, sino se bautiza, porque va acompañada del bautismo, ya que el bautismo es una señal, un testimonio público de que alguien se identifica con Cristo, con el Maestro. No dijo Él mismo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Un discípulo tiene que creer. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una segunda característica de un seguidor o discípulo de Jesús es que crece, debe crecer. Después de haber creído en Jesús, el discípulo entra a un proceso de crecimiento en Él. Y Él derrama de su gracia, hermanos, porque por gracia nos salva,
pero por la misma gracia nos permite crecer en Él. En Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Hablando de que un discípulo tiene que crecer o crece en el Señor, Colosenses 2, versos 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ya creíste en Él, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Empieza el crecimiento. No solo es recibirlo, es crecer en Él. Es un proceso en el cual el creyente empieza a confiar en Él y Dios empieza a dar la gracia para ir creciendo. Y si nuestra, y bueno, ese proceso de crecimiento también depende en una gran medida de la intimidad que tengamos con Él, de la comunión, del buscarlo fielmente cada día, conociéndolo más, pasando tiempo con Él. ¿No es así como uno conoce a las personas? Pasando tiempo con ellas. ¿No es así como tú, cuando entraste a tu trabajo, quizá ya tenías experiencia en algo, pero no ponías conocer todo el movimiento de la empresa y tu función? Tenías la idea y te dijeron: este es lo que vas a hacer. Usted tiene la experiencia quizá para esto, pero hasta que estabas dentro y empezaste a involucrarte y a tener relación ahí, empezaste a conocer más y más y más esa empresa o ese lugar. Si nuestra meta es ser como Jesús, eso implica que tenemos que pasar mucho tiempo con Él y hacer que los discípulos lo conozcan así. Hay dos clases de Jesús. Permítanme usar esta expresión, pero hay un Jesús falso, hermanos, que se predica hoy. Prediquemos al Jesús verdadero. En cierta ocasión, Watchman Nee, otro hombre de oración, narra que una ancianita llegó a un servicio en la iglesia, que era miembro fiel, y llegó un predicador a compartir la palabra, y al final ella dijo: ese no es mi Jesús, eso que yo oí en ese mensaje no es mi Jesús. ¿Cómo vas a saber tú y yo que lo que escuchamos es realmente el Jesús de la Biblia si no estás teniendo esa intimidad, si no lo conoces? Si tú pasas tiempo con alguien y lo conoces, y alguien viene y te dice: es que este hombre es así, 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 y tú lo conoces, tú sabes que no es cierto. Tú vas a decir: pues será José, pero es otro José, no el que yo conozco. Enseñemos al Jesús de la Biblia, aquel que dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No aquel que dijo: todo te va a salir bien en la vida. Solo decláralo, solo confiésalo. Imagínense, va a haber gente en el infierno, hermanos, que va a estar diciendo: yo declaro y confieso que no estoy en el infierno, y va a estar quemándose ahí por esa doctrina herética. Y en Filipenses 2, allá adelante de Colosenses, Filipenses 2, verso 12, otra característica de un discípulo: no solo cree en Jesús, no solo hay crecimiento en Él, crece. Y aquí es donde sí nos damos de topes, ¿verdad? Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿qué congregación?
¡Qué ejemplo! El apóstol Pablo está atreviéndose a decirle a estos filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Miren, él no tenía por qué quedar bien con nadie. Ah, voy a quedar bien con ellos, ¿verdad? Para que me reciban la próxima vez ahí en Filipos. Entonces les voy a decir que son obedientes. No. Él, así como animaba a algunos y lloraba por otros, también se ponía firme. Cuando había pecado en la iglesia, cuando había desorden en la iglesia, él ponía orden. Por eso él también aquí es sincero, y él dice: como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Un discípulo, un seguidor de Jesús, obedece. Y la obediencia, amados hermanos, es también un resultado de pasar tiempo con Él y de sujetarnos a Él. Cuando estamos teniendo comunión con Él, cuando estamos en intimidad con Él, conociéndolo a Él, sabemos que lo que Él nos pide que hagamos no es un gran sacrificio. No es imposible de poder hacerlo, porque estamos creciendo en amor a Él, y eso nos motiva a querer hacer lo que Él demanda de nosotros. Desearemos obedecer no solo porque Él nos pide que obedezcamos, sino también porque confiamos en que Él sabe que es lo mejor para nuestra vida. Porque yo confío que Él sabe cómo ordenar mis caminos. También esto implica conocer lo que la Biblia, su palabra, demanda de nuestras vidas y ponerlo en práctica. Y cuando obedecemos, como nos han enseñado, hay un círculo glorioso. ¿Y cuál es lo glorioso de ese círculo? Que tú obedeces y recibes gracia. Para poder obedecer lo siguiente. Porque uno no puede obedecer por sí mismo, hermanos. No se trata de pon todas tus ganas. No. El camino de Dios, el camino del cristiano, depende de la gracia y misericordia de Dios. Sí, de nuestra voluntad. Pero cada vez que rendimos nuestra voluntad y damos un paso de obediencia, Él derrama esa gracia para que podamos seguir obedeciendo el siguiente escalón. De lo contrario, si no obedecemos, la gracia no llega, y por eso estamos tratando de esforzarnos para obedecer y nos cuesta y no podemos. No tenemos ni que esforzarnos. Cuando la gracia está disponible para nosotros por haber obedecido, es fácil dar el otro paso. No tienes tanta lucha en tu mente, en tu corazón. Y este elemento de la obediencia es muy importante. El mensaje de Cristo muchas veces no lo vamos a entender, o lo que Él nos demanda hacer. Solo tenemos que obedecer. Imagínense los discípulos. Leemos los evangelios y quizá no nos ponemos en el lugar de ellos. Discípulos, cuando ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos la cena, verdad? Discípulos van a ir a tal casa, van a tocar y van a decir que ahí va a ser. Quizás son instrucciones que al leerlas nosotros las vemos tan sencillas. Pero ellos no sabían ni quién era el dueño. Ellos no sabían si les iban a abrir o no. Ellos solo obedecieron. Y cuando tú obedeces, las puertas se abren, cuando sabes que Dios te está hablando.
discípulos van a ir a ese lugar, van a desatar ese burrito, y si alguien sale, ustedes solo digan, el maestro lo necesita. ¿Qué harían ustedes, hermanos? ¿Qué haríamos nosotros? Mira, vas con el vecino, le dices que te preste las llaves de su carro, que te manda el pastor. ¿Qué? O sea, pongámonos en esa realidad. Los discípulos no eran tan espirituales, hermanos, pero querían obedecer. Y si fue Pedro y Juan, yo creo que dijeron, ¿y tú lo desatas o yo lo desato? ¿Y qué tal si salen? Y no, de que van a salir, el maestro nos dijo, pero ¿qué vamos a hacer? Hermanos, obediencia. Obediencia es lo que nos hace falta en este tiempo al maestro. Pero es un elemento importante en esta gran comisión. Si cuando hacemos discípulos solo los llevamos a la conversión y a tener un tiempo devocional diario, no estamos cumpliendo con el total de nuestra tarea, hermanos. Porque leímos en Mateo 28, que también nos habla de que debemos enseñarles a guardar todo lo que Él nos ha mandado hacer, o sea, a obedecer. Pero la obediencia trae bendición, trae gracia para avanzar, para crecer. Y en Romanos 8:29, un discípulo no solo cree en Jesús, crece en Jesús, obedece a Jesús, sino que finalmente ese proceso, hermanos, y quizá haya otras cosas involucradas en ese proceso, pero eso nos lleva a ser como Él. Los discípulos llegan a ser como Jesús. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este verso nos explica que Dios nos ha justificado con el fin de conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Recuerdan ese canto? Ser como Cristo, ser como Cristo, por todo el viaje de la tierra a la gloria, mi deseo es ser como Él. No perdamos de vista lo que dice la Escritura, hermanos. Él está trabajando para que usted y yo lleguemos a ser como Él. Y yo quiero animarle porque conforme más avanza usted en la luz, más indigno se siente. Más fallas va a haber en su vida. Usted puede decir, llevo años y yo me veo más lejos cada vez. Sigo viendo fallas y situaciones. Es porque la luz está alumbrando más y más y más su corazón. Va por buen camino. La luz alumbra. Y nos estamos dando cuenta de cosas que quizá pensábamos que no éramos capaces, o que no estábamos de hacer, o que no estaban en nosotros. Pero por eso, porque la luz viene para reprender toda obra de tinieblas en nuestro corazón, para exponernos. Y es mejor que la luz brille, que Él nos examine, como dice en el Antiguo Testamento, nos escudriñe como con lámpara nuestro corazón, que podamos decirle como David, examíname, oh Dios, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por la senda. Pero Él quiere conformarnos a la imagen de Cristo. Cuando alguien se burle de eso, tú tienes que mantenerte firme y fiel. Porque no es el ministerio que te da cobertura el que te dice esto. Es la palabra de Dios, que Él quiere hacerte a su imagen. Y hay cristianos en el cuerpo de Cristo que no creen esto. Ellos dicen hasta que, yo creo cuando ya esté muerto, no sé, pero eso de llegar a ser como Cristo, ¿cuándo?
Deja que el alfarero, abandónate en las manos del alfarero, porque el anhelo de él es llegar a serte como él es. Y para eso se requiere fe. Fe en él, no en ti. Fe en él. Regresemos a Colosenses, capítulo 3. Porque aquí, este proceso de llegar a ser como Él implica la labor del Espíritu Santo, pero la labor de usted y la mía también. Para ser un discípulo así y para llegar a ser discípulos de esa manera, hay que enseñarles que no es por su brazo de carne, por su propio esfuerzo. Colosenses 3, versos 5 al 10 dice: haced morir pues. Es parte de la tarea, lo terrenal en vosotros. Ustedes tienen que hacer morir esto: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Señor, transfórmanos, cámbianos, continúa la buena obra. ¿Cuántos recuerdan un canto antiguo que decía: yo quiero ser, Señor amado o Señor amante, como barro en manos del alfarero? Toma mi vida y hazla de nuevo. Él está dispuesto siempre a trabajar en este barro, hermanos, si nosotros le damos ese permiso. Pero Él quiere estarnos renovando y trabajando y transformando. Pero cuando hacemos discípulos, es lo que debemos anhelar también cuando oremos por ellos: ver personas que están siendo conformadas más y más a la imagen de Cristo, y pedirle a Dios en su misericordia que lo que no sea de Él, no lo transmitamos, ¿verdad? No estorbemos esa obra de discipulado. Nuestra tarea es ver a más personas viviendo como Jesús viviría en un trabajo, como Jesús viviría en un colegio, como Jesús viviría en un vecindario, como Jesús viviría en cualquier lugar. Esto nos recuerda, amados, que la tarea de hacer discípulos es una de las maneras en las que más claramente nosotros también llegamos a ser discípulos, porque Cristo mismo hizo discípulos de Él cuando ellos lo vieron. Ellos vivían con Él, lo vieron, comían con Él, no solo lo oían. Y esa es una diferencia. En otra ocasión hablaré de un seguidor y un creyente, pero esa es una diferencia. En las multitudes, cuando Jesús llegaba a predicar, había muchos creyentes, pero muy pocos seguidores, porque las multitudes no lo seguían a todas partes. Solo estaban cuando Él predicaba, y después, o cuando tenían una necesidad, aparecían. Su necesidad era suplida y se iban. Oían el mensaje, les gustaba y se iban. Pero los seguidores, los discípulos, se querían quedar con Él más tiempo. Querían estar ahí. Querían oír más. No entendí bien el mensaje. ¿Podrías decirme, maestro, por qué el sembrador salió a sembrar? ¿Quién era? ¿Qué es la semilla? ¿Quién era el sembrador?
qué es cuando estaba en Pedregales, qué es cuando cayó en buena tierra, y él les daba la explicación. Si quieres que Dios te hable más, tienes que darle más tiempo. Ah, es que tengo dudas de esto. Démosle tiempo a Jesús. Pasemos tiempo más con Él. Que Él nos ayude, hermanos, no a ser discípulos de nosotros, Dios nos libre, pero a ser discípulos de Él. Entonces, comprometámonos esta mañana. Ponga su radar y diga: ¿quién, Señor, será el discípulo que tú quieres, la oveja que quieres que yo? Puede que esté hasta en su casa, a lo mejor es su hijo o un familiar cercano. Mire, está bien orar por el mundo y por la nación entera y por los vecinos, pero centrémonos en un alma. Ganemos un alma. Quizás es un cliente de tu negocio. Quizás es un compañero de tu trabajo. Como en el caso que les compartí de ese ex compañero de trabajo, no solo le compartí ahí dentro de su Volkswagen, dentro de su bocho. Lo último que hice fue decirle de una iglesia que estaba cerca de su casa. Es lo último que llegué a hacer para que él pudiera reunirse ahí. Vivía bastante retirado de donde yo iba, entonces, pero que no sea la labor solo de ya compartí el evangelio. Eso es bueno, sembrar, pero si Dios te dice: este es el que quiero que tú discipules, este es el que quiero que tú veas bautizado, que tú veas que está encaminado, hermanos, vas a traer gozo al corazón del Padre y vas a hacer que el cielo esté constantemente de fiesta, ¿no es cierto? ¿No dijo Jesús? Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Que no cese la fiesta y el júbilo en los cielos, y que nos ayude a ser sacerdotes completos, ministrándole a Él, pero ministrándole también al pueblo. Pónganse de pie y cantemos con fe. Pon carga en mi corazón, que ame al pecador, que sea yo un instrumento fiel para que él llegue a ti. Cantémoslo con entendimiento y con fe. Pero hagamos ese compromiso. Usted tiene que estar sensible en estos días, porque él le va a mostrar a alguien. Usted tiene que seguir hablándole a quien sea, pero a quien Dios le ponga, pero a quien sienta, ¿verdad?, que puede ser. Porque sí, también la Biblia nos habla de que no debemos echar nuestras perlas a los cerdos, y a veces uno se da cuenta claramente o que no es el tiempo, o que la verdad es esa persona no es oveja y no tiene caso hablar. Hay veces que no se da cuenta claramente, pero hay otras veces que puede haber esperanza a pesar de su aspecto, a pesar de cómo usted lo vea externamente. Puede ser, y usted tiene que estar sensible, buscar la dirección del Espíritu Santo y decir: esta persona es. No busque a las multitudes, busque solo una. Comprometámosle y digámosle al Señor: yo quiero llevar un alma para ti. Alguien en algún momento lo hizo por usted y por mí. ¿Por qué no lo podemos hacer por alguien más? Y créame, hermanos, que cuando usted se da cuenta de que alguien, a pesar de lo que es usted o yo, llegó al Señor y sigue en el camino, eso lo humilla a usted. Pero le da gracias a Dios que finalmente fue el Señor el que hizo la obra, porque es de Él la obra. Cantemos. Pon carga en mi corazón,
Señor, esta mañana. Compártenos tu carga por las almas que se pierden a nuestro alrededor, Señor. Rogamos de tu gracia, de tu denuedo, de tu misericordia y tu ayuda para que nos hagas instrumentos de fe. Úsanos para tu gloria, Señor. Úsanos para edificar tu reino. Úsanos como mensajeros, pero también como instrumentos para hacer esa gran comisión que nos has mandado, Señor. Compártenos la carga que tú tienes por las almas perdidas. Muéstranos el dolor que hay en tu corazón y el anhelo que tú tienes de salvar esas ovejas extraviadas de la casa de Israel. Quita todo temor, Señor, en los corazones. Tú estás dispuesto a usarnos. Tú vas a poner las palabras, como lo has hecho muchas veces. Vas a seguir poniendo tus palabras en nuestra boca, en nuestro corazón, para compartir la verdad, para rescatar a aquellos que van encaminados al infierno, Señor. Ayúdanos a ser sensibles y que esta mañana pueda ser una mañana de compromiso para que podamos llevar un alma, Señor, no solo a la fe en Cristo Jesús, sino también a las aguas del bautismo y verla cómo avanza en el camino juntamente con nosotros. Te lo rogamos, Señor, tú que eres el sumo sacerdote y que vivías ministrando al Padre, sí, pero también ministrando al pueblo. Ayúdanos a hacer la misma labor como sacerdotes de tu casa, Señor. Pon carga en mi corazón, que Señor.
por los cercados y obligalos a entrar para que se llene mi casa. Redentor, usas esta palabra de obligar con una palabra donde insistamos con mansedumbre una y otra vez que podamos obedecerte y salir por los caminos, por los cercados, y llamar a aquellos que tú quieres, porque deseas que tu casa sea llena. Enséñanos como siervos a obedecer y salir y hacer tu voluntad de recibir, Señor, lo que una vez nos diste que es tu amor, de llevar tu vida, tu palabra a ellos, Señor. Enséñanos, Cordero, a salir y obedecer, a caminar y llevarlos porque quieres que tu casa sea llena. Oh, Redentor. Es cierto, hermanos, esa palabra de esa parábola, obligar, tiene que ver con insistir. Con insistir con mansedumbre y paciencia. Que Él nos ayude a hacerlo así. Cantemos un último canto esta mañana. Que yo sea su mano extendida y al oprimido en casa, y siga tocando sus cuerpos.